Ana Gabriel le dedicó una canción a Verónica Castro. Simplemente, amigas, aparentemente es el himno secreto entre un amor prohibido. Te contamos todos los detalles el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, si ustedes han estado muy pendientes y activos en las redes sociales durante esta semana, pudieron notar que Twitter, específicamente el jueves, funcionó de una manera bastante impresionante con un hashtag que tenía a dos protagonistas muy queridas del mundo del espectáculo: Verónica Castro y Ana Gabriel. Muchos de ustedes conocen a Ana Gabriel desde los años 80, porque definitivamente esta fue la reina del género y llegó a un éxito totalmente impresionante con su voz y sobre todo su belleza, que le robaba el corazón a más de un fanático. Definitivamente sus canciones también fueron lo máximo y hasta el día de hoy nosotros seguimos escuchando esas rancheras. Pero ¿qué dirían ustedes si en este preciso instante yo les comento que todas esas canciones que escribió Ana Gabriel acerca de desamores y sobre todo amores prohibidos, pues precisamente no iban dedicada a un hombre ni a un crush de esa época? Mis amores, aquí viene lo contundente, porque todo apunta a que Ana Gabriel tenía orientaciones sexuales hacia su mismo género, es decir, le gustaban las mujeres, y muchas de las canciones que ella escribió iban dedicadas pues a amores secretos, como lo eran en aquella época, porque en definitiva no vivían como esa libertad que tenemos ahora en el 2020. Aquí les va una estrofa de Simplemente Amigos. Siempre como ya es costumbre, día a día es igual. No hay nada que decir ante la gente, es así. Amigos, simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que suceda entre los dos. Si cada quien al llegar la noche finge un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control, que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad no aceptamos lo nuestro. Siempre con miradas, siempre nos damos todo el amor. Hablamos sin hablar. Todo es silencio en nuestro andar. Mis amores, esto está bastante fuerte. Es decir, que ella aquí estaría hablando de un amor, pues que ante los medios públicos no está bien visto y lo hacen únicamente cuando están tras puertas cerradas. Es muy, pero muy posible que esta canción se la haya dedicado directamente a Verónica Castro, ya que esta mujer pues aparentemente nunca quiso salir del closet. Aquí les doy un dato bien importante: esta no es la primera vez que involucrarían a Verónica Castro con otra mujer. Hace algunas semanas la conductora Yolanda Andrade afirmó que ella tuvo un romance con Verónica Castro y hasta que contrajeron matrimonio en Ámsterdam, Alemania. Verónica Castro ha dicho en múltiples ocasiones pues que los micrófonos hoy en día solamente sirven para hundir a la gente, pero tantas personas que estarían afirmando un amor de ella con otras mujeres, pues es bastante cuestionable. No olvidemos que para la segunda temporada de La Casa de las Flores, Verónica Castro se negó rotundamente a participar en esta serie porque habían amores del mismo sexo. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Creen que todas las canciones que escribió Ana Gabriel pues fueron realmente hechas para otras mujeres? Yo me quedé bastante impresionada. Sin embargo, eso no cambia absolutamente nada. Siempre Ana Gabriel será nuestra reina de las rancheras. Los leo acá abajo y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.